estamos aquí en el capítulo número 2 de Pokémon X Evolución Random y nos habíamos quedado aquí en Pueblo Novarte. Quería mencionar unas cuantas cosas ahora aquí que vamos a la ruta 22 a por nuestro primer Pokémon de ruta y hacemos este primer combate. Vale, lo primero que quería decir es que muchísimas gracias por el apoyo, es decir, yo me quedé flipando todos los comentarios que pusieron. Yo los veo bastante implicados y me gusta, me gusta. Yo les comenté que si les importaba, que si salía legendario... Ay, Dios, yo ya no me acordaba de esta mierda. Y mira qué bonito puse el fondo. La verdad es que este no me gusta, pero quería cambiarlo. Después lo cambiamos. Ustedes dijeron que les daba igual que si salía legendario en el primer Pokémon de ruta. En eso todos estuvieron de acuerdo. También es verdad, porque después, como van a evolucionar, pues no creo que importe mucho. Y otra cosa es, me dijeron que hiciera lo que yo quisiera con las pociones. La verdad es que todo el mundo decía, cómpralas, no sé qué, cómpralas. Pero tampoco lo quiero hacer tan fácil. Entonces yo creo que lo mejor sería una poción por cada pueblo. Yo creo que eso sería lo indicado, una poción por cada pueblo. Básicamente eso. Lo de los legendarios que lo podemos atrapar y una poción por pueblo. Que casi se me olvida decirlo, que llegamos a los 900 suscriptores. Que yo al principio del año dije que como meta podíamos llegar a los 800, creo que era. Y ya estamos en 900. Esto es una locura. Es una puta locura. Y no me acuerdo a quién iba a sacar. Es que estoy hablando, me estoy centrando más en lo que estoy hablando que en lo que estoy haciendo. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en el capítulo. Siempre me cuesta decir ese nombre. Humareda. Súper eficaz. Lo matamos. Y ahora vamos a por nuestro primer Pokémon de la ruta. Y ahora mismo vamos a tener creo que dos o tres evoluciones. Así que vamos a ver primeramente. Bueno, las evoluciones han estado bastante bien. Y ahora vamos a comprobar qué tenemos nosotros aquí de Pokémon de ruta. Por ahí no podemos coger el objeto porque todavía no tenemos corte. Y que nos sale un Corsola. Un fucking Corsola. Pero bueno, puede evolucionar en un Pokémon tipo agua o tipo roca. Así que no me disgusta, no me disgusta. Hay que tener cuidado también. ¿Tú crees que si le lanzamos una Pokéball ya así porque sí, se atrapará? Uy, no tenemos muchas Pokéball, Poca broma, hay que ir a comprar Pokéball. ¿Uno? ¿Dos? Pues mira, yo sinceramente pensaba que se iba a capturar, ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ese pedazo de ataque que tiene el Corsola? Pues mira, hay que tener cuidado con ese puto Corsola, Poca broma. ¿Qué no sé qué hacerle, tío? ¿Es que lo voy a matar? Yo creo que con Puya Nociva no lo mata. Es poco efectivo. Vale, bien. Lluvia Ignea, evita el ataque, perfecto. No sé si cambiar, poca broma. Creo que una más, un Puya Nociva más, una Pokéball y se debería de atrapar. Incluso debería haber intentado ya la Pokéball, pero bueno. Así está bien, de puta madre. Estímulo, vale, perfecto. Nadita, ahora un poquito de lluvia ígnea. Y vamos a usar Pokéball, a ver. Pokéball. Y yo creo que este Corsola ya... Bueno, si a la primera casi se captura, ya en esta se tiene que capturar. ¡No! Ay, parecía que lo habías atrapado. Vaya, sí, parecía, pero no. Oye, me está dando miedo Esmeralda, Estoy temiendo por su vida. Me voy a cambiar. Estoy temiendo por su vida, te lo juro en serio. En serio, Shadow. Los otros son tipo planta y nos revientan. ¡No puedes cambiar a Esmeralda! Oye, captúrate, Captúrate. Si no se captura en esta, me salgo el combate, te lo juro. Si no se captura, me salgo el combate. Que nos va a matar a Esmeralda. Evita el ataque. Que podemos perder una vida, tío. ¿Qué hago? Hola, férrea. No. Yo no quiero perder a Esmeralda. Que se vaya a tomar por culo el Corsola. No quiero. No vamos a perder una vida por un Corsola. Así que nos quedamos sin el Pokémon de ruta. Y me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Vale, ahora vamos a curar. Compramos la poción de este pueblo. Compramos algunas Pokéball. Porque ya ese Corsola, madre mía, lo que me hizo sufrir ese Corsola. Que tenía buen ataque ese de la lluvia ígnea, haciéndole daño. 12 Pokéball, está bien. Y una poción. Ya la estáis viendo, una poción, nada más. No, más pociones no. ¿Y este qué te vende, tío? ¿Tú qué vendes? Esto está más random que... No quiero nada. Vale, ahora vamos al gimnasio. La líder tiene nivel 12. Nosotros vamos súper bien. Vamos a poner a Larry de primero. Porque Violeta creo que tiene 2 o 3 Pokémon. Creo que tiene 2. Y el máximo que tiene es al 12. Además tenemos este combate aquí contra la patinadora. Que cuando le ganemos nos da los patines. Ruth, ¿qué tienes? Un Volcarona. Pues ojo al matojo, Ojo al matojo. Este Pokémon no me gusta nada. 130. Pero te tienes... Infierno es más caca, Infierno es más caca
Y encima tiene menos probabilidad de dar. Tiene un 50%. Yo creo que eso es foco. V de fuego. Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. Nos lo va a matar, tío. Nos lo va a matar. Nos lo va a matar. ¡Oh! ¡A 3 de vida! Golpea, golpea. Hermano, casi perdemos. Acaba de empezar el capítulo. Casi perdemos. Ah, no le quito una mierda. Claro, es que es bicho fuego. El enchufe es bicho fuego. ¿Qué coño hace? El enchufe es bicho fuego. Estamos locos. Casi me mata, Y casi me mata Larry. Empezó el capítulo potente. El enchufe es retrasada. Hizo ese ataque de fuego. Cuando este tipo... ¿Y cuántas veces va a tener este ataque, el cabrón este? A este le debería quitar menos. Vale, bien. Lo aguanta bien. Se baja la velocidad, la defensa. Esto tiene que morir ya del shuriken de agua, vamos. Está bajísimo en todo. Tiene la defensa por los suelos. Mira eso, si casi lo matamos de un shuriken de agua. Vale. Qué puto... sufrimiento que casi matan a Larry. Se nos va Larry. Pero no de esa manera, que casi se nos va de verdad, ¿eh? Y acabamos de conseguir a nuestro primer legendario Shaming y Hitmonchan, evolución Hitmonchan. Bueno, para lo que podía evolucionar, no es gran diferencia. Nos dan los patines y ahora cada vez que voy así voy en patines. Esto no me gusta, ir en patines, ¿eh? Vale, vamos a entrar al gimnasio. Ya descubrí cómo caminar normal sin los patines. Aunque bueno, creo que dentro de los gimnasios no te dejan caminar con patines. Así que aquí podemos caminar normal. No sé si podemos saltarnos alguno, la verdad. Supongo. El joven Richie, un Bronzor, nos saca a Esmeralda en otras circunstancias anteriores. Vale, Bronzor, sofoco. Sofoco y ya está. Ya la verga. Y se queda a nada. Nos baja el ataque. Nada. Tranquilidad. 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 Perfecto. Y pues persecución mismamente. No quiero gastarle más ataques de esos de fuego. Aunque pensaba que el de fuego lo iba a matar, fíjate. Seguimos manteniendo a nuestro Shaming. Y seguimos en el gimnasio. Nos quitó solo un PS, creo. Vamos por aquí. Y ya llegamos. Ah, no. Nos queda uno. Nos queda uno. Nos queda uno, hombre. Yo pensaba que iba a ser muy fácil, pero no. La chica Leticia tiene un Bastion. Un Bastion tiene la chica Leticia, obviamente. ¿Qué va a tener la chica Leticia? Un Bastion. Chiquita bestia. A ver. Tengo que quitar esas pegatinas. No me gustan nada. Suaperro con hoja aguda. Deslumbrar. ¿Esto qué hace? Vale, nos electrocuta. Nos tenemos parálisis. Hoja aguda y yo creo que... Hidrocañón. Ay, tranquilo, aguanta. Como si nada. Chiquito titán. No nos podemos mover. Qué raro. Y a ver si lo mata. No, no lo mata. Yo, pues pensaba que iba a ser súper eficaz, pero no. Hidrocañón nada, lo aguanta bien. Y listo. Vale, a ver qué coño nos saca ahora. No sé por qué pensaba que el tipo planta le afectaba. Pensaba que era tipo roca o sí. Porque como es un fósil. A ver, Larry sube al 12 también. Ya se nos va el Shaming, sube al 13. Pero ¿esto qué es, tío? ¿Cómo suben tan rápido? Porygon, vale. ¡No, con Shadow no! ¡Era con Shaming, tío! Ay, Dios mío, qué retraso mental. Hoy estoy... Pero mira, es que son las 9 y media de la mañana. Las 9 y media no. Es que hasta eso lo digo mal, por favor. Son las 10 y media de la mañana y estoy plof, no sé, estoy que todavía no estoy bien. Aunque bueno, el casi perder a Larry me despertó un poquito más. O la sombra, esto cuánto quita, vale. Nos disminuye la defensa, pero vamos a cambiar a Larry. A Larry para que le haga llave corsé, que siempre es crítico, que me lo dijeron en los comentarios. Porque es que yo estaba flipando, vamos, el trico ese. Y tiene ausente, vaya habilidad de mierda, ausente, vaya habilidad de mierda. Y perfecto. Ese ataque no se lo voy a quitar, vamos. Si siempre hace crítico, qué locura es esta. Hoy la verdad es que están evolucionando a cosas bastante parecidas. Y quiero ver si es necesario curar o no. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que vamos bien así. Vamos ahora sí contra Violeta. Creo que vamos a empezar abriendo con el Velosun. Y vamos a ver qué coño tiene. Espero que no tenga ningún legendario la tía esta. Say cheese. Vale, vamos para allá. Violeta, mira, el temazo que te ponen de fondo con los líderes de gimnasio de esto es brutal, ¿eh? ¡Groudon! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta!
Quería sacarme la foto para ver mi cara delante y el después de ver a su Groudon. Xiao está un pelín tocado. Bueno, a lo mejor el Groudon tiene ataques de mierda. Vamos a rezar. ¿Qué sacó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Shadow ya está. Shadow ya no puede volver a salir, ¿eh? Shadow no puede volver a salir. Creo que vamos a sacar a Esmeralda. Le voy a hacer cola férrea para ver cuál es el otro Pokémon que tiene. Y seguir enfrentándonos al otro. Y el Groudon dejarlo para el final porque me estoy agobiando. Doble patada. Esto no debería quitar mucho. Vamos. Vale. Bien. Todo bien, todo correcto. Ahora, con la férrea. A ver qué es lo otro que tiene la zorra esta. ¡Ah, que no se cambia! ¿Y cuál era el ataque que sacaba al otro y se cambiaba, tío? Era algo de cola también. No sé cuál. Pues nada, entonces esto me da a mí que a cola férrea, ¿eh? A cola férrea es este Groudon. Que no le quito una mierda, tío. No le quita nada. Es que me gustaría saber qué más tiene, tío. ¿Qué hizo? Groudon. Vale, no sé qué es eso, pero si me hace eso. Si me hace eso. Ahora le quitamos más. Doble patada, ¿esto qué es? Vale, nada. Hizo un ataque que. Como que les cambió. Le cambió como las stats. Y eso nos viene mejor porque ahora le hacemos más daño. Hizo fuerza. Eso lo hizo antes. A ver qué hace exactamente. Comparte tu fuerza. Es decir, tiene. Ahora el Groudon tiene la misma fuerza que yo. Era retrasado. En vez de tener la fuerza de un puto Groudon, doble patada. Y ya en la siguiente lo matamos. Menos mal. Menos mal. Estaba hasta pensando en usar poción con Shadow. Pero que va, que va, que va. No me la juego a usar una poción ya. ¡Y ella sí tiene poción! Yo no me acordaba de este detalle que yo. ¡Evita el ataque! Vale, vale. Todo bien, todo perfecto. Se echa una poción, nos evita el ataque. Todo bien. Este puto Groudon va a acabar con mi salud mental. Este crítico. Vale. Una más. ¿Cuánto nos quita exactamente su ataque? Nosotros somos más rápidos, es algo a tener en cuenta. Si esto no nos mata, atacamos nosotros primero después. Vale, nos quita 4. Es decir, si no nos hace crítico, se debería quedar a uno de vida. En el caso. Te lo juro que ahora mismo, cuando vi que falló el ataque, casi me muero. ¡Casi me muero! ¡Casi me muero yo aquí ahora mismo! Vamos a ver qué más tiene. ¿Te imaginas? Ahora tiene un Dialga. Algo así. Es que me lo veo venir. ¿Qué tiene? ¡Que sí! ¡Dejen de subir! ¡Quiero ver qué ya que tiene! Estoy histérica ya. Un Axio. Bueno, bueno. Alguien tenía algo tipo hielo. ¿Quién era? Suaperro, ¿no? Me parece, sí. Ventisca. A ver si acierta la ventisca, Suaperro. Mira, ¿te imaginas que ahora el Axio tenga un ataque de tipo fuego y nos revienta y nos manda a la mierda? Pues no, no va a pasar. No va a pasar. Ya con tener un Groudon suficiente. Y que le echara la poción al Groudon también suficiente. Psicocorte. Vete, 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 vete. Vete a la mierda. Ha evitado el ataque. No, es que no. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda. Es que no puedo cambiar. Porque a este también le afecta. No sé qué hacer, de verdad. No sé qué coño hacer. Lo matara, tío. Es que no sé si su aperro tenía la vida a tope. Diría que no. Me la juego. Psicocorte. Aguántalo. ¡Aguántalo, Dios! ¡A uno de vida! ¡Ventisca! ¡Bien! ¡Y le da, cabrón! ¡Y le da! ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte! Que su aperro. Mi duda era que su aperro. No sé si la había. Ay, no sé explicarme. Si cuando lo saqué en combate tenía toda la vida o le faltaba algo. Sí, evolucionen ya. Cállense la boca. Mira, en todo el tiempo que han estado ahí evolucionando y he estado tomando aire. Ay, que se me dibujó. Estuve tomando aire porque es que te lo juro, me falta el aire. Es que estoy hasta sudando ya. Por la mañana que hace fresquito, pues no, ya no. Vale, la verdad es que los Pokémon a los que lo evolucionaron ni tan mal. Menos Shadow, que evolucionó a algo que ya había evolucionado, pero una menos. Una evolución menos. Y, madre mía, el gimnasio. Poco se habla de ese gimnasio. Yo creo que es mejor olvidar ese puto gimnasio. Y vamos a seguir por aquí. Esta hora nos da el repartir experiencia. ¿Nos da el repartir experiencia o el random? Nada, el repartir experiencia, bien. Y ahora aquí tenemos ruta. Hay bastantes objetos. Me gustaría pillar los objetos. Toxiesfera. Nos salió un Hunter. A ver si podemos usar la Gengarita. Aunque todavía ni nos han dado la pulsera mega evolutiva. Así que no sé si eso funcionará. Gafa protectora.
Y ahora sí, primer Pokémon de ruta porque me fui un poquito más de la cuenta. Un Chikorita, el Pokémon que nadie quiere, el Pokémon más odiado de los iniciales. Para mí me da lo mismo, Chikorita. Tengo que cambiar las pegatinas, tío, no me gustan. Voy a lanzar ya una Pokémon, una Honorball. No, un Chikorita no es lo apropiado para atrapar con una Honorball. No lo veo yo bastante honorable ese Chikorita para atraparlo con una Honorball. Y hermano, no da ni un toque el jodido, ¿eh? ¿Tiene ataques de mierda o me lo parece a mí? ¿No nos está haciendo ni daño? Voy a usar Colaferre, a ver si no lo evita. Vale, nos hemos quedado sin Pokémon de ruta. ¡Esto es hoy impresionante! ¡Es acojonante! Nos hemos quedado sin dos Pokémon de ruta. Pasamos directamente y están aquí estos dos. A ver qué nos dicen. A ver qué nos dan. A ver qué nos otorgan. Creo que hay un combate con el profesor Ciprés, si no me equivoco. Puede ser, es ahora o después. O las dos veces. La verdad es que creo que es ahora. Ahora hay un combate. Qué bonito es Luminalia, por Dios. Es la ciudad más bonita de Pokémon. No tengo dudas. Y el que diga lo contrario, pues que me da argumentos de la ciudad que le parece más bonita. Pero esta es la puta ciudad más bonita que tiene Pokémon. ¿Tendremos super pociones ya? Vamos a mirar, vamos a observar. Me gustaría comprar algo. Pues sí, tenemos una super poción. Mira, ya hemos comprado la poción de Luminalia. Ya no podemos comprar más pociones. Pero, claro, es que es una por ciudad. Te iba a decir, Luminalia tiene dos centros Pokémon. Pero no. Es una por ciudad. Luminalia cuenta como una. No vamos a ser tramposos. ¿Quieres intercambiar Pokémillas por regalos? No tengo Pokémillas. Vale, vámonos de aquí al laboratorio del profesor Ciprés. Ciprés. Pero qué pesada la tía esta. Ni que yo no supiera entrar. Es decir, dice, aquí es la entrada. Entra. Aquí es el ascensor. Baja. Y ahí está el profesor Ciprés. Hola, amigas, ¿cómo estáis? Vamos a ver qué inicial nos da este cabrón, aunque creo que primero tenemos que derrotarle. 14 Pokémon descubiertos de la zona central de Kalos. Hasta muchos me parecen, ¿eh? Hasta muchos me parecen. Porque Pokémon de Kalos no hemos visto mucho. ¿Empezamos el combate? Sí. Si no tienes legendario, podemos empezar. ¿Qué tienes, Ciprés? Ay, Dios mío, me da un miedo ya esto. Un Smochum, bueno. Un Smochum. Un Pokémon bebé. Esmeralda no tenía de fuego. Pero tiene cola férrea, que nos sirve también. Evita el ataque, tío. ¿Cola férrea? ¿Cuánta probabilidad tiene de dar? Ahora lo voy a mirar. ¿Qué nos baja? El ataque. Ah, pues bueno. Lástima que te vaya a matar de un golpe igualmente. Un Electric, vale. A ver. Tal vez me arrepienta. Es que no me puedo arrepentir porque es que no sé qué ataques tendrá. Nerviosismo de Larry. Rastro de Electric. Nerviosismo de Electric. Nerviosismo de Electric. Vale, que vamos a estar aquí en un bucle, todos nerviosos. Yo ya estoy nervioso de por sí. Ah, que tiene tres Pokémon. Pensaba que solo tenía dos. Vale, de otro ataque lo mata. Y encima evito el ataque. Madre mía, Larry. Ay, que se quedó nada. Y encima fue crítico y nada. Claro, que siempre es crítico. El enchufe, el retrasado. Lo llevas diciendo antes y ahora te sorprendes porque haga crítico. Vale, nos baja la velocidad. Mega puño. Para no utilizar más llaves por sí. Aunque bueno, podemos ir a curar, pero por si acaso. Nunca se sabe qué puede tener. Estamos flipándolo. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Uy, llevo 44 minutos. Esto va a estar más recortado que otra cosa. Pero bueno, en lo que estaba haciendo mis cosas. Ventisca y no la falla. Bueno, perfecto, adiós. Y ahora por fin podremos ver qué tres iniciales te imaginas que sean estos tres. El Shelgon de calle. Aunque bueno, como van a evolucionar, ¿qué más dará? Y bueno, le ganamos al profesor, nos han devuelto al Levani de nuevo. Y a ver qué nos dan, por favor. Bueno, un Golduck o un Diglett. Mira, tío, yo veo tan gracioso al Diglett. Es que voy a pillar a Diglett. Da igual, porque después va a evolucionar. Así que vamos a pillar a Diglett. Que a ver si, por favor, tiene ataques tipo tierra. Tipo tierra, no tenemos nada tipo tierra. Ni tipo eléctrico, me parece. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Se va a llamar Salmonella. Y ya sabes, si quieres un mote, pues déjalo en los comentarios. Madre mía, y yo dándome una vuelta por Luminalia y el tío este aquí por fuera. Maldito Calm, cada vez me cae peor. Mira aquí, conversaciones entre Diante y Lyson. ¿Serán pareja? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. No le pega mucho. Yo creo que Lyson es gay. ¿Te imaginas? No creo. O sí, no lo sé, pero el que seguro que sí que es gay es Pluvio. Pluvio a mí no me la cuelan. Pluvio tiene más pluma que su propio nombre lo dice, Pluvio. De pluma. Te llamo porque ahora mismo estoy en la ruta 5 y estoy alucinando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay aquí. Parece un concierto, tienes que verlo. Pues vamos a ver qué Pokémon de ruta nos sale. Atrapamos al Pokémon de ruta y lo dejamos por ahí.
que ahora me da miedo aquí porque hay un combate doble, porque hay dos niñas malvadas, pero tú sabes que van a tener. ¿Y este ahora qué quiere? Esto yo nunca lo he llegado a entender. No sé cómo se usa eso y no sé si quiero aprender o no, la verdad. ¡Un Lucario! Ahí viene Corelia con sus dos Lucarios. Es tan avariciosa que tiene dos. Que vamos a ver qué va a ser este Lucario, porque va a ser random. Va a ser random y no sé qué nos puede salir. No sé si nos saldrá algún Pokémon. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? El enchufe, si van a evolucionar el enchufe, van a cambiar. Vale, por aquí no hay una ruta, en plan hierba, para atrapar Pokémon, no de ese tipo de hierba. Trozo de estrella, bueno, para vender, para venderla. No nos viene mal. Vale. Pues mira, no podemos... Ah, mira, sí. Te voy a decir, yo no quiero luchar contra las dos niñas estas que están aquí. ¿Ves? Así que atrapamos primer Pokémon de ruta aquí. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. El primer Pokémon de la ruta 5 es... un Electivire. Un Electivire. Que se nos va a ir. Porque aquí la gente, como cae que viene, se va. Tengo que cambiar este fondo, no me gusta. Vale, por la férrea no le tiene que quitar mucho, vamos. Vale, eso, no le quita mucho, golpe B. Vale. Vale. Dos golpes, vale. Dos golpes, no pasa nada. Otra cola férrea y ya lanzamos Pokéball. Está el amarillito, yo creo que bien. Se baja la defensa. Hidrobomba. Yo estoy flipando, vamos. Estoy putamente flipando. Ahora es cuando cambio y de repente tiene un ataque tipo hielo. Verá, como tengo un ataque tipo hielo, me voy de la vida. Me voy. Vale, otro más. Y nada, como si nada, lo aguanta bien. Vale, vamos a atrapar. Tengo que cambiar esas pegatinas, tío, que feas son. Y vamos a utilizar una lujo, ¿vale? Te vamos a dar el lujo de que te atrapes con una lujo, ¿vale? Vamos, por favor. Uno. Dos. Tres. Voy mirando el mote, ya esto se atrapa. Vale, vamos a ponerle un mote a este Electivire y se va a llamar Miley. Como Miley Cyrus, pues igual. Y aquí nos están evolucionando a los mismos. Y lo vamos a dejar por aquí en la ruta 5, que tenemos después un combate más adelante con Benny. Espero que no me saque legendario, por favor, que ya ese Groudon me dejó sudando. Y bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, podéis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chicos!